del sur, del fluir, de Huitzilopochtli, el rumbo florido. Esa fe total, esa creación, lo que Nahuatl y Panemoguani, el cerca y el punto, pidiendo esa sanación y esa conexión para este temazcal. La sanación está, el llamado está. Originales de todos los pueblos del mundo que nos acompañan. ¡Ometeo! ¡Ometeo! El mundo es uno solo cuando se necesita dar amor. La añadidura y la profecía viene lentamente, poco a poco, y de frenillo para el mundo, porque esto va a estar transmitiéndose a través de radio y televisión. Agradecemos que los televidentes que están ahorita pendientes se presten un minuto, un tiempo para darse ese gran amor. Agradecemos a nuestro camarógrafo, director de cámaras, el hermano Pedro, porque hoy ya es el hermano Pedro. Y Pedro dice que Pedro era el sucesor, ¿sí?, de Juan, pero en este caso Pedro viene siendo un patriarca aquí en Fresnillo. Dios te bendiga, Pedro. Ojalá y que siempre perdure. Pero no nos olvidamos tampoco del corporativo Torres, que también aquí estamos unidos. Se dice que en Fresnillo todos los que estamos en la publicidad, en la radio, en el periodismo, todos somos hermanos. Aquí no hay que este es Torres, que este es B15. No, eso no importa. Para nosotros importa nada más la hermandad del mundo y la hermandad en uno solo. Vamos a pasarle la palabra a nuestro hermano Torres, por favor. Muchas gracias. No, pues solamente decirles que esta es una experiencia maravillosa. Tenemos un día esplendoroso, un sol muy bonito, después de haber tenido una noche de lluvia. Y yo creo que se siente, se respira el ambiente. Esto es... En los rituales que tenemos, las piedras volcánicas son las abuelas, son las que nos van a generar el calor para que, combinado con un té aromático y medicinal, podamos aspirarlo dentro del temazcal y recibir las buenas vibras de la naturaleza. Esta leña es una leña reciclada porque no queremos tumbar un árbol para este propósito. Estos ya sirvieron mucho tiempo, entonces ahora nos van a servir para calentar a las abuelas. Una canasta se llena de piedras que están calientes, se meten al temazcal, se enfrían con los tés aromáticos. Posteriormente, que están frías, se sacan esas piedras y se vuelven a meter otras. Ese es el proceso. Obviamente lleva un ritual espiritual. Se le pide a cada piedra un deseo de sanación para las personas, para el mundo, para tu municipio, para tu ciudad. Y realmente el motivo es eso, ¿no? Que sea prosperidad y que sea bienestar para toda la humanidad.
este fuego sea el representante, del sol en la tierra, y que cada uno de nosotros pueda reconocer ese sol interno, ese pedacito de Dios que vive en nosotros, que cada uno de nosotros pueda reconocerse como ese Dios, como una parte fundamental de este gran ser, y que reconozcamos el gran sol que formamos entre todos, y que aprendamos a ser como el fuego, que transmuta todo lo que llega a él, que transforma todo. Cualquier cosa que llegue al fuego es iluminada. Y vine a eso, a encender ese fuego interno, a sanar todas las historias que se crearon, que viven en mí, que no me permiten ver con claridad. Así que todos nos podamos unir, encontrar ese propósito personal que nos haga felices, y que eso sea la pieza que nosotros vinimos a traer para esta realidad en conjunto que queremos crear entre todos. Ajo. Ofrendamos el alimento de nuestros ancestros. Yo vengo de una tradición milenaria, por mis venas corre sangre inca. Vivo en una montaña llamada Nación Quero, que es el último pueblo inca. Ahí, desde que tengo conciencia, me nació hacer algo para la humanidad, para la tierra, para las plantas, para los animales. Y este camino que estamos caminando es un camino ancestral llamado Japajñán, que significa camino de la riqueza. Estamos caminando ya desde 21 de enero de San Blas hasta 1 de marzo a Viricuta, Real de 14. Aquí estamos en la mitad. Ahora justamente estamos en día 21. Y pues este día para nosotros y toda la humanidad es muy valioso, es un tesoro. Y en el lugar donde nos encontramos, también dentro de México, territorial, políticamente pronunciado, estamos en el corazón, que es el Fresnillos, el camino iniciático de nuestros ancestros, con la finalidad de unir las líneas energéticas, los puntos energéticos, y despertar la conciencia de la humanidad, de tener un equilibrio como seres humanos con todos los seres externos que tenemos aquí en el universo Tierra, en la Pachamama. Este camino que nosotros estamos haciendo, los 23 personas de distintos países que representan toda la Tierra, y con esto he cumplido una profecía, que es la profecía antigua de la época ancestral, que se llama la unión del cuerpo de Pachacútec. Y esta unión del cuerpo de Pachacútec es el despertar de conciencia de toda la humanidad, de que todos los humanos reconozcan que son maravillosos, que son tesoros en sí mismos,
Y después de esto, por la inspiración del universo, de los guías mayores, de los espíritus mayores, venimos acá, porque México es nuestro hermano. Este año, pues, hemos iniciado la segunda integración internacional de los pueblos originarios el 8 de enero en México, Tenochtitlan, recordando que somos hermanos, México y Perú, águila y cóndor. Estamos haciendo el vuelo del cóndor y águila, donde dos hermanos, culturas grandes, vuelven a encontrarse para disfrutar de su alegría, de su sonrisa, de su amistad, de su abundancia, de compartir, de sanarse uno al otro de los dolores del pasado. Nosotros, los abuelos de las montañas, que están más conectados con la Pachamama, con el agua, con el viento, con los espíritus tutelares, guardianes ancestrales, con el fuego, con el sol, con las estrellas, con el Dios el Padre, Dios a la Madre. Sabemos que hay una necesidad urgente de que el humano debe de despertar. Todos, blancos, negros, rojo, amarillo y todo tipo de colores que nos hemos multiplicado, que somos valientes, hombres generosos, hombres de gran corazón, que recordemos que gracias a todas las cosas que nuestros ancestros han dejado, tenemos tesoros tan valiosos. Y está en nuestra tierra, está en lo físico. La tierra es Pachamama porque es madre tierra, porque realmente nos alimenta. No solamente es un mito o un ficticio, sino ella nos alimenta en todo aspecto. Nos proporciona metales, nos proporciona vegetales, nos proporciona animales, nos proporciona billetes. Somos hijos privilegiados de este gran cosmos donde vivimos. Entonces, tomar conciencia de eso es digno de nosotros mismos, digno de buenas personas que somos todos ustedes. Recordar. Y para eso es este peregrinaje, para eso es este momento. Y eso es lo que recordamos en ceremonias o momentos como esta. Parte de un macho del mar de David, de Chava, el gato. Quiero regalarte como ofrenda esto para ti. Gracias. Hay muchos símbolos preciosos. Está nuestro Lin, símbolo que tenemos ahí. Qué para ti. Ajo. Lo había pedido. Se había deseado si habría algo más pequeño. Estoy feliz y orgulloso
de conocer gente, gente hermosa. Lo importante es que nosotros seamos sepamos disfrutar cada momento. Yo llevo en mi mente el día que yo me muera, voy a saber una semana antes. Es momento de tomar conciencia con el ejemplo que les di. Ahora que estoy vivo, si hay algo que tengo que hacer, si tengo que recordar, tengo que recordar viviendo, no moribundeando, ¿no? Entonces, nada más, eso es el estilo de vida que nosotros vivimos. No esperes que lo que haces es perfecto para el otro. Que para ti sea perfecto es suficiente. Esto es nuestro pan de cada día y nuestra medicina, es nuestro médico y todo lo que necesitamos recorrimos a la hoja de coca. Es como el agua. Igual que el agua para ustedes, que si no está el agua, no puede haber más vida. Es la energía vital. El lado derecho representa al padre, a la energía masculina y a la semilla. Porque el masculino es el que genera la semilla. No, su majestad, un par y con más estrellas, de chingues, de chingues, para que soy a Pucunata, porque ya está pacha, para Pucunata, pacha, me mato, que tú ya andas con Anca. El aliento de la tierra. Entonces, sobre ya está, estamos acá en la tierra. Si estamos en Perú, repartimos para todos. Recuerden que a estos estaban llenos de todos nuestros deseos. Ahora está nuestra gran madre tierra. Pachamama ñoj tatangati ñoj yachay ñoj munay ñoj kukushengi jabakawse ñoj basikawse ñoj unuyoj parayoj chichiroj chichiyoj retiyoj. Llapan juntaspa kakushengi kan. Kan yakunanqa sumaqta. Unkuytapis, huakaytapis, yakitapis, manarayintapis, kaminakuytapis, huescanakuytapis, sepinakuytapis, imatapis, texemuyupi, texemuyupi, kausaypi, kunanka chuyanchay, kanchiswara jujum, kanchiswara pachama churayki kunanka, kankikiki makikiban, yuki makikiban, pañamakikiban, mainachu pachamama kankakushenki. Esto también es abundancia, mucho, mucho abundancia. Que haya nuevos seres, nuevas personas llenas de luz que nazcan de Pachamama. Que transformen a esta tierra 10.000 millones de veces mejor que nosotros. Una familia de aquí. Hasta cuando me vino de Fresnillo, Pachamama, Fresnillo, Cunama, Chaikipeque, Suyeque, Sumajta. Ay, taitai, Jarajpacha, Kan Atuñiyo, Jachañiyo, Monañiyo, Kakusanki, Korajtaita, Korajmama. Kan Yakunanka, Atiñiquiwan, Yachañiquiwan, Munañiquiwan. Ki Pachapampaman, Japas Kausa, Yiquita, Tajechimi, Sayechimi, Churaikamui. Jato Munañiquita, Japas Kañiquita. Causarichi, Richarichi, que japas pachapi, que pachapampapi. Ollanan, Señor, bendito, alabado, sin pecado, concebido primer estandarte, y epax, choripa, genatas, cacho Jesús. Ollanan, Señor, bendito, alabado, sin pecado, concebido primer estandarte, y epax, choripa, genatas, cacho Jesús. Thank you.
que tener el vino. Esto es la ofrenda. Esta es difícil de entender. A veces hay que vivirlo en el alma, en el corazón, en la acción, para poder explicar, para entender. Es un lenguaje de nuestros ancestros. Es la medicina que nosotros tenemos. Con eso nosotros nos curamos de todo tipo de enfermedades allí en la montaña. Y nos ha dado una estabilidad duradera. Más de 700 años hemos estado en la montaña. Yo sé que la basura viene de la tierra y va a la tierra, pero está inundando a la tierra. Y si nosotros limpiamos, también limpiamos nuestra conciencia, limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestra vida, sanamos. Y entonces esa esperanza tenemos nosotros. Por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso hacemos los rezos, las ofrendas, el peregrinaje, las oraciones. Porque creemos que el hombre de verdad es bueno. Que su mente y sus pensamientos esté malo, no significa que eso no puede un día desaparecerse. Porque solo depende de uno, de que uno se toque el corazón y diga, mañana quiero hacer una cosa distinta. Que haga lo que realmente esté en su corazón. Esa es nuestra medicina. Y llevamos a través de esta ofrenda, a través de mi camino, Japaj Neam, a través de la hoja de coca y de todas las culturas ancestrales, indígenas, originarias, de toda la tierra. Gracias. Thank you.